Bienvenidos aquí en el Chorti, estamos en un nuevo vídeo. Y hoy, chavales, estamos en nuestra maravillosa serie de GTA V de encuentro un coche, la hostia de bueno, la hostia de guapo, y me lo quedo porque soy el Tito Chu. Bueno, ya sabéis, ¿no? O sea, hoy tenemos una historia, tenemos un objetivo. Un coche, ¿sí? Marca Lamborghini, ¿ok? Del año 2100. O sea, ¿un Lamborghini del futuro? Pues sí, Trevor me ha llamado para que robemos su Lamborghini del futuro en una isla del futuro. Bueno, ya sabéis que Tito Church instala cosas en GTA V para hacer vídeos interesantes, vídeos entretenidos, y se le va la cabeza a veces, la verdad. Reventarlo a like, suscribíos todo lo que no lo estáis y seguidme en Instagram, ¿vale? Muy importante en Instagram, porque por ahí cuento la vida que no cuento aquí. Ok, me pongo los cascos, chavales. Has dejado tu like ya, ¿no? Pues vamos a darle. Ok, aquí estamos con Tito Franklin, que bueno, ha pillado un Lamborghini, de hecho, que robamos la otra vez, le he cambiado el color, tal, pero Trevor hoy me ha citado aquí, en el puerto, ¿vale? Así que bueno, creo que el puerto está, bueno, está allí más para adelante. Tenemos que ir para el puerto, ¿vale, chavales? O sea, me ha citado ahí porque tenemos que ir a una isla del futuro aquí en GTA V. A ver, Trevor, tú la ropa no te la cambia, ¿no? Vas en un Lamborghini, pero vas con una camiseta donde estás limpio al culo. Muy bien, perfecto. Todo esto en lo que nos han ofrecido por el coche, ¿vale? Yo creo que es el pago más grande hasta la fecha, porque cada lingote de estos vale una pasta de la hostia. O sea, tengo que robar un cochazo de la hostia en una isla del futuro. A ver, el Lamborghini, la verdad, no sé yo cómo será el Lamborghini. Si es el año 2100, número uno, eléctrico. Y número dos, tiene que tener algo rollo que digas tú, hostia, del futuro, ¿sabes? Así que, bueno, no sé todavía. Lo que sí sé es que voy a tener que ir a la isla. Me ha dicho que se van a oponer a que yo les robe el coche, obviamente, como cualquier robo, ¿no? Vale, tengo hostia. Hostia, espérate un momento, que se ve la isla desde aquí, ¿no? Que se ve la isla desde aquí. Creo que es esa isla, vale. Me voy a esperar un poquito que se haga más de noche, ¿vale? Porque no quiero que me vean, ¿vale? Y como Franklin es así un poquito más morenito, pues por la noche mayor infiltración. Tenemos que ir a robar Lamborghini. Y lo que es seguro es que voy a tener que despejar toda la isla, ¿vale? Reventar a todos. Y tener que ir a por un cargo Bob otra vez aquí y recoger el Lambo, ¿vale? Para llevarlo a los Santos Custom y modificarlo a nuestro gusto, como es normal. Voy a ir dirección a la isla, pero son las 12 de la mañana. Creo que debería de esperar por lo menos hasta las 6. Y ok, son las 6 de la tarde, chavales. Ya se ha hecho un poquito más de noche, así que vamos a ir para la isla, que sinceramente la he perdido, ¿vale? Ahora no se ve de lejos, vale, está allí. Luego venimos con el cargo Bob, pillamos el coche, nos lo llevamos a los Santos Custom y vamos a ver qué modificaciones le podemos hacer a un Lamborghini del futuro, tío. Tengo muchas ganas de verlo, ¿vale? Sé que os mola mucho este tipo de series, de las historias que me monto consiguiendo los coches súper raros, ¿no? Que no habéis visto nunca en GTA. Bueno, sí, llegando ya casi, ¿eh? Está como levitando, ¿no? La isla. No me esperaba menos de una isla del futuro. Vale. Uy, veo ahí una tía, a un tío, meditando. Están celebrando como algo. Vale, parece que es la presentación del Lamborghini o algo así. Vale, chavales, me tengo que acercar más, que desde aquí no veo una fucking mierda. A ver qué hay, ¿qué son? ¡Oh, shit! Vale, chavales, ¿son putos robots? ¿Y perro robot también? Ok, a ver, primeramente tenemos que matar sigilosamente. ¿Cómo matamos sigilosamente? Pues con un tiro en la cabeza con un arma con silenciador. Aunque ya sabemos que las armas con silenciador no van muy bien en GTA, ¿eh? Vale, chicos. Para esto me voy a pillar una pistola, ¿vale? Porque creo que la pistola va a hacer menos ruidito. El perro, ¿por qué ha sonado como si fuera real? No me jodas. Tú, qué miedo, qué miedo. Espérate un momento, mírate el perro, tío. Un puto perro robot con metralleta, loco. ¿Qué me estás contando? Y este robot muerto, vale, chavales, nos hemos infiltrado ya en la isla. Bueno, voy a matar a este para que no me case problemas. Hostia, el perrito, qué penita me da el ruido, tío. Bueno, el ruido será programado, ¿vale? Es un programa informático, no me jodas. Los perros no se inmutan si matan al dueño, porque piensan que el dueño, pues, se ha desmayado y ya está, ¿sabes? O se ha echado un ratito a dormir la siesta. ¿Vale? Vale, ok, chicos, seguimos para adelante. Misión de infiltración en la isla del futuro hecha. Vamos a seguir por aquí. ¿Qué coño? ¿Gente haciendo yoga? ¿Qué coño? Estos son del programa Epsilon, tío. ¿Qué me estás contando, loco? ¿Esto qué es? ¿Esto qué coño es? ¿Sillas? ¿Gaming? ¿Y hay tres personas sentadas? Vale, perfecto.
Perfecto. Ok, chicos, finiquitao. Espérate un momento, me voy a esconder tras este árbol. ¿Qué está pasando ahí, chavales? El Lamborghini, vale, tenemos... Vale, sí, es del futuro, o sea, a simple vista. La verdad es que se ve un coche futurista. Pero ¿qué coño me estás contando? Tenemos aquí al mismísimo puto Terminator con una escopeta. Y tenemos a un montón de esqueletos. No sé si lanzar un lanzacohetes ahí en medio, porque el vehículo puede, o sea, peligra de que explote, ¿vale? Así que en 3, 2, 1, ¡let's go, chavales! ¿Tienen vida infinita o qué pasa? Vale, vale, ok. Sueltan sangre, ¿eh? Un poco extraño. Y aquí teníamos al puto Terminator, loco. ¡Míralo! Espérate, quiero verlo más de cerca. ¡Míralo, tío, con el ojo! Se puede decir que le hemos usurpado el coche al puto Terminator. ¡Mirad qué cochazo de Lamborghini! Obviamente se ve futurista, chavales. O sea, fijaos. O sea, este coche tiene que pesar muy poco. Voy a verlo en primera persona. Tenemos el concept car del futuro de Lamborghini. ¡Es eléctrico! Hostia, cómo corre, tú. Hostia, cómo corre. No. Loco, esto corre la hostia, ¿eh? Vale. Es eléctrico, pero me cago en la hostia, ¿eh? He despejado prácticamente toda la isla. Tengo el coche, pero ahora tengo que buscar el método de llevarme este Lamborghini, que no sé ni cómo coño se llama, pero es un puto Lamborghini eléctrico que corre de la hostia. Chavales, vamos a dejarlo por aquí, el coche, y voy a por un cargobop. Y ahora vengo, chavales, porque si no, como me llevo el coche de aquí, no puedo. ¡Ok, chicos! Aquí lo llevamos. Bueno, lo llevamos dentro, ¿eh? Está dentro del cargo Bob. Bueno, se está haciendo casi de noche. A ver si puedo enseñároslo. Mira, ahí está el coche, ¿lo veis? Lo he metido en el tanque porque con el gancho, bueno, ha sido un poquito... Lo he sacado del agua, lo he metido ahí en la isla y lo he metido en aquí y ya es más fácil. Así no se nos cae en medio del mar y sería una putada, la verdad. Pero bueno, nos acercamos a los Santos Custom. ¿Esto qué coño es? ¿Qué coño acaba de pasar? ¿Qué es esto? Me estoy rayando. Mayday, nos hemos pasado. Bueno, chavales, lo hemos solucionado. Estamos aquí con nuestro Lamborghini. Vamos a llamarle Lamborghini del futuro, tío, porque no tengo ni idea de cómo se llama. Vamos a meterlo en los Santos Custom, a ver si sale el nombre abajo. Vale, pone super, no pone nada más. Y vamos a modificarlo a tope. Vamos a mejorarle todo lo posible. Solo puedo esto. Hostia, ¿en serio? Necesita tener... ¡Guau! ¿Qué dices? Neumáticos antibalas, obviamente. ¡Lol! No puedo modificarlo, ¿eh? No puedo modificarlo en los Santos Custom. Este coche, claro, todavía no han llegado las mejoras. Así que, bueno, tenemos que meternos al mod menú para poderle cambiar los fucking colores, por ejemplo, ¿vale? O sea, me molaría tener un color amarillo, ¿vale? O sea, ¡buah, tú! Es que ese coche está guapísimo, loco. El coche es futurista total, ¿eh? A ver, mirad. Paints, color principal. No sé, ¿si lo podemos poner mate? ¡Lolazo! Blanco, loco, me acaba de flipar. Encima le da un rollo del futuro de la hostia, ¿eh? ¡Buah! Ahora estoy un poco, la verdad, no sé, ¿eh? Color secundario, a ver, clásico, ¿qué es lo que cambia? Hostia, el color de las llantas, tú. ¡Buah! Vale. Chavales, lo siento mucho. Yo sé que a vosotros os gustarán otro tipo de cosas. Me está flipando. Me acaba de flipar este coche en blanco, loco, del futuro. Y mirad esto cómo corre por la ciudad y cómo frena, ¿eh? O sea, fijaos el freno. O sea, mira, ¿eh? Voy a intentar estrellarme contra... Mira cómo frena, tío, en un segundo, ¿eh? ¡Dios mío, chavales! ¡Pues GG! ¡Hemos conseguido nuestro Lamborghini del futuro! Que fijaos cómo se ve. ¡Hostia, aquí mira, que tiene un velocímetro real y todo, ¿eh? A ver cuánto pilla. A ver, vamos a ciento... Vale, chavales. Quería traerlo aquí al aeropuerto de Trevor, pero ha empezado a sonar la alarma, tío, como si lo hubiera robado ahora, ¿sabes? Vale, le faltan varias cosas al coche, pero bueno, quiero probar la velocidad punta en una recta... bueno, no se ve una puta mierda, ¿eh? Hay que ser bajito para llevar este coche. Vale, va, Let's go. Buah, es que pilla 120 en nada, tú. Es eléctrico, Buah, tú, esto pilla la hostia. Este llegaría a pillar... ¡Mira! Hostia, que vuela, tú. ¿Qué coño? Buah, llegaría a pillar los 200 y pico si le mejoramos el motor aún más. Así que, chavales, espero que os haya gustado este robo. Este me encuentro el Lamborghini del futuro. Nos lo hemos encontrado en una isla del futuro también. Y el coche me ha parecido la hostia. Yo creo que lo hemos modificado bastante guapo. Y ahora mismo, pues, lo estamos destrozando porque somos retrasados, básicamente. Así que, chicos, ahora se lo llevaré a Trevor. Hemos ganado un buen dinero por este coche. Nos han pagado en oro. O sea, fijaos qué guapada de puto coche, tío. Encima lo he dejado en rojo por dentro, blanco por fuera. ¡Increíble! Así que, chicos, espero que os haya molado muchísimo el vídeo, que lo apoyéis con un pedazo de like. Y nos vemos en la próxima.